Refúgiate en el Señor y en su fuerza. Búscalo con todo tu corazón y Él se dejará encontrar. Cada nuevo día trae consigo grandes bendiciones, pues sus misericordias se renuevan al rayar el sol. Cuando ya está amaneciendo. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo. Gracias, como le digo, cada mañana por su fidelidad continua para con este programa. Gracias por estos 5 minutitos que me permite llegar a su casa y bendecirle con una cápsula espiritual para su vida. Hoy quiero que leamos juntos un pasaje de la Biblia antes de decir el nombre del programa, aunque ya usted lo leyó en la portada, pero quiero que podamos leer por un instante en la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 20, donde aparece la parábola de la viña. Es aquel dueño de la viña que sale a contratar obreros para su viña, los trae a la viña y luego vuelve a salir y vuelve a contratar, vuelve a salir y vuelve a contratar, y todo el mundo está trabajando junto. Pero cuando llega el momento en que termina la jornada laboral y el dueño de la viña llama a los obreros para pagarle, usted sabe que se arma un revuelo, y cuando la gente estaba atenta a cuánto le pagaban a los demás, empieza el complaint, empieza la queja. Escuche este verso en específico, Mateo 20, 15. Dice la Biblia, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Me llama la atención que lo que el Señor le dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. ¿O por qué te estás quejando? ¿Tu ojo es malo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo soy bueno. Aquí yo veo algo, y es a lo que quiero poderle ministrar en esta preciosa mañana. Y es atentos a todo. Atentos a todo. Hay gente que en la vida vive atento a todo, a cómo te va, a cómo te está yendo, cuánto te pagaron, cuánto tienes de salario, cómo lo hiciste, cómo lo lograste, pero no porque te quieran admirar, sino porque se quieren quejar. Hay gente que en la vida tiene quejas todo el tiempo y no entiende que en la vida hay dos cosas, trabajo y gracia. Tienes que trabajar y Dios va a añadir gracia. La gracia y el favor sobre tu vida va a venir en parte por lo que tú haces. Ojo, yo no estoy tocando ahora el tema de la salvación, porque la salvación es por gracia y no por obra. Pero estoy diciendo que cuando José llegó a un lugar y empezó a trabajar y no a quejarse, ay, pero yo en mi casa no hacía nada, ay, pero yo en mi casa no tenía necesidad de hacer esto, ay, pero en mi casa yo tenía una túnica de colores y ahora aquí soy esclavo, déjame ver cómo disimulo y cómo no trabajo. No, José empezó a trabajar en casa de Potifar y Dios puso gracia sobre él, y todo lo que José tocaba prosperaba. Entonces la gracia estaba sobre el trabajo de José y José prosperó. Dios lo cambia de escenario y lo mete a la cárcel. Y en la cárcel, José vuelve a hacer lo mismo, vuelve a producir y a ser efectivo. Y Dios añade gracia y el carcelero le da la llave. ¿Qué nivel de confianza que este no se va a escapar? Este no va a dejar que alguien se escape. Este sabe cuál es su lugar. ¡Qué lindo, hermano! A tal punto que cuando llega entonces donde el faraón, una vez más le vuelven a dar un anillo, le vuelven a dar sello de autoridad, porque la gracia estaba sobre su trabajo. Ahora, gracia y trabajo. Imagínese usted que estos estaban quejando si trabajaba. Imagínese que hay gente que no hace nada y se vive quejando. Hay gente que llega a la iglesia, no hace nada. Hello, quizás no es usted, pero seguro que conoce a más de uno que es así. Gente que no sirve, pero que está señalando al que sirve. Es que mira, mira cómo hace. Es que está entretenido. Es que, ay, es que no sirven para nada. ¿Y tú qué haces? Pendiente a todo, pero sin hacer nada. ¿Sabe qué te diría el Señor? Me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero. Tu ojo es malo. Tu ojo es malo, pero yo soy bueno. Ah, mira aquel cómo se equivoca, qué mal lo hace. O usted ve el video de la danza y ve que una niña se equivoca, mira, esa está perdida, anda para el sur cuando tiene que ir para el norte. ¿Y tú danzas? ¿Tú danzas acaso? ¿Tú sabes lo difícil que es aprenderse una rutina? ¿Sabes qué tiempo lleva haciéndolo? Hermano, pendientes a todo y no hacen nada. Pendiente a... Esa combinación no pega. Qué feo le queda a ese anciano o a ese líder. Ay, yo esa corbata no me la pondría. Pendiente a todos. ¿Y por qué no le regalas mejor uniforme? Bueno, de calidad, que les combine. La mejor combinación. Hermano, pendientes a todos sin hacer nada. Hay gente que vive pendiente a los detalles de todo el mundo. ¿Y tú qué haces? Es que mira, aquel llegó tarde. Es que aquella lo hizo mal. Es que la otra hizo tal cosa. Es que aquel... ¿Y tú qué haces? Hello, ¿tú qué haces? Es que, hermano, qué linda es la palabra del Señor. Fíjese que hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Tú qué haces? ¿Eres de los que está atento a todo y no haces nada?
Es que yo no sé por qué a aquel le va tan bien y aquellos han prosperado. ¿Y tú qué has hecho? No, no, déjate de cuento. Imagínate que ahora mismo le está rindiendo cuenta al Señor. ¿Tú qué has hecho? Hay posiciones en la vida que se ganan. Hay lugares en la vida que se ganan. Y yo pienso que es momento donde tenemos que aprender a estar enfocados y no atentos a todo. Fíjese que los de la viña supieron lo que le pagaron a otro, no porque estaban contando su salario, sino porque estaban vigilando cuánto le pagaban a otro. ¡Oh, eso está profundo! Le pagaron a ellos y en vez de irse felices con su dinero, pendientes a... ¿Y a aquellos cuánto le pagaron? O hasta preguntando, indiscreción. ¿Y a ti cuánto te pagaron? ¿Y a ti cuánto te dieron? ¿Y a ti cuánto te...? Pero igual que nosotros, deja de estar pendiente de todo y enfócate en lo tuyo. Quizás tu ojo es malo, pero no olvides que Dios es bueno. Gracias por estar conmigo, suscríbete, déjame un comentario y hoy, por favor, comparte. A más de alguno le va a bendecir que este programa llegue a su vida. Dios te bendiga.